bueno, nos propusieron poder hacer que muchos chicos, que muchos abandonaron la escuela, muchos no tenían la oportunidad educativa, pudiesen, mientras están en el club desarrollando su capacidad para jugar al fútbol u otro deporte, y poder completar su estudio secundario, y muchos que ya tienen más de 18 años, poder completar sus estudios primarios o secundarios, y bueno, completar así un trayecto de vida que los va a ayudar a ser mejores personas y sobre todo también mejores profesionales en lo que han elegido y en lo que le dedican montones de horas a la vida. Entonces, con el programa de inclusión y terminalidad de 14 a 17, trabajar con los chicos menores de edad, de las divisiones inferiores, que cursan todos los días, que tienen sus profesores. Es una colaboración que hacemos el Club Talleres y el Estado Provincial, porque los profesores son de la provincia, y con la educación de adultos, el SENMA, que es semipresencial para los deportistas que ya tienen más de 18 años o miembros del club y del barrio a quienes se les ha abierto la puerta, poder hacer el secundario teniendo clases presenciales y también clases con apoyo virtual, esto es lo que se conoce como semipresencial, y poder concluir con la escuela secundaria. Así que desde el Ministerio de Educación, desde el Gobierno de la provincia de Córdoba, agradecidos de que el club se preocupe de las personas, agradecidos de que dispongan un espacio como las aulas que acaban de inaugurar, que están lindísimas, y que tengan este gesto de apertura que yo creo que nos hace mejores a todos. Es un día muy significativo para la vida institucional de Talleres, la posibilidad de, en forma conjunta con el Ministro de Educación, poder haber generado un proyecto que incluye poder comenzar con la parte educativa hacia todos los chicos que están en el mundo Talleres, chicos que están en escuelas de fútbol, en divisiones menores, incluso en el barrio, toda la gente que está alrededor del mundo Talleres, que tenga la posibilidad, y no solamente en el sistema presencial, sino también a distancia, poder generar una situación educativa para Talleres significativo. No es solamente crear talentos y buenos jugadores, sino también jugadores en una gran formación integral. Hay un porcentaje reducido de jugadores que finalmente llegan a primera división. Trabajamos también para que todos aquellos que finalmente no puedan estar en primera división puedan desarrollarse dentro de la pasión del fútbol, en parte toda la estructura de aspectos que la parte educativa te brinda hoy, como psicólogo deportivo, como preparador físico, como director técnico. Un día muy, muy significativo para la vida institucional de Talleres. Thank you.